¿Qué pase, señora Angélica Pimentel? Tome asiento, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias, señora Laura. ¿Usted me puede contar qué le ha pasado con esta mujer? Es que esa mujer me tiene mal. Ya estoy trabajando. ¡Mírese a la cámara! Y ella siempre lo que vive gastando mi dinero. Le pongo su cheque en el banco, le pongo su dinero en el banco, la llevo al salón, de todo, la tengo bien en una mansión y como quiera ella me trata mal, Laura. ¿Y qué ha pasado? Laura, voy a trabajar, trabajo duro con mi sudor, Laura. Pero ella siempre me trata tan mal, ¿usted Laura? ¿Usted se le ve que es un hombre muy sufrido? ¿Qué ha pasado con su trabajo con esa mujer? Sí, Laura. Están desgraciadas. Por eso es que hay tantas mujeres malas y tantos hombres malos en este mundo. Laura, usted no sabe que yo me voy a trabajar como siempre a las 8 de la mañana. Y salgo a las 3 de la tarde y cuando llego a mi casa, voy de que cansado. Mire, que pienso, la cámara, que no. Pienso que creo que voy a comer mi comidita calentica. Y lo que veo, yo dos guaduras así grandotes. Dos triples. Oh. Y bien putachones, yo lo veo a ellos y le pregunto a ella, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te lo desfretó y le entraba trompada? Era cuadrado. Que tenía muchos cuadritos y eran dos, y muy fuertachones ellos, así. No, pero esos tigres no son malos, ¿no? Ellos eran malos porque yo le iba a entrar, pero ellos... ¿Por qué usted no fue y compró una pistola y le entró a tiros? Porque no, tenía dinero, ella tiene mi dinero, usted no, como le digo... ¡¿Qué pasa, la desgraciada?! ¡Aplauso, público! ¡Señora! ¿Qué está haciendo el estómago? ¡Mira, Laura, mira, Laura! Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué le? Yo lo amo, Yo lo amo. ¿Usted lo ama? Claro. ¿Pero y por qué me ha dicho que usted no le ama nada? Espérese. Que él, atrás de cámara, me contó algo que usted nunca le ha dado un besito, solamente en los cachetes. Háblame de eso. Él ni un beso me da, ni me lo quiere hacer. ¡Mírese la cámara que usted está llorando! Para que el público vea que usted es verdad. Laura, ella me tiene mal. ¡Hable con ella! ¿Qué es lo que está pasando con este señor? Me dice que usted no le da nada, nada que a la noche solamente ve a la almohada y a Manuela. Lo que pasa es que yo quiero los cuartos. Yo no quiero ser tigre. ¡Usted es una desgraciada! ¡Estaba quitando el dinero! Sí, hay cumplido. ¡Bien hecho! ¡El público, qué dice! ¡Bien hecho, Colpalomo! ¡Eso no se vale! ¿Y qué usted dice, señor? ¡Qué una desgraciada! No me digas así, que te di tu bofetada. No me digas así. No me digas así. Yo te lo traigo. Tú sabes que yo te quiero por los cuartos. ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡Ya cállate! ¡Ella me está dando! ¡Me está dando! ¡Te gusta dos! ¡Lo siquiera! ¡Me gusta dos! ¡Lo siquiera! ¡Te está comiendo por un cuello de la esquina! ¿Qué pasó? ¡Es abusador! ¡Me dio ahí! ¡Eso lo voy a usar yo! ¡Ese me dio! ¡Me dio! ¡No se creen! ¡Anda el diablo! ¡No dice que estás aquí! ¡Laura, lo voy a tener una bofetada ya! ¡Pues dígame, señor! ¿Qué se siente? ¡Ay, Laura! ¡Yo quiero un hombre de regreso! ¡Todo lo que es de mío! ¡No te voy a dar nada! ¡No te voy a dar nada! ¡Tú no entiendes! ¡Desgraciada! Eso es para los cueros, no te voy a dar nada. Si tú eres pato, pato sea tú solo. ¿Y qué vas a hacer con la casa que le compró? Yo, hacer un par, ahora me meto. ¿Queréis? No. Yo soy una mujer muy seria. Yo no voy a hacer. ¡Vamos para el party! Señor, que se vaya el desgraciado. ¿Y el público? ¡Que se vaya el desgraciado! ¿Por qué yo me voy? No te estoy invitando, lambona. ¡Que se vaya! Yo acá me voy. ¡Que se vaya! No te equivoques. No te equivoques. Como nosotros otra vez. Wiley. Ya tú sabes, un saludo allá a la gente de los récords, a Alexandre, a Carlos, a Chico, a Miguel, a Miguel. Miguel, no me acordé de ti esta vez. Oye, ya tú sabes de lo nuestro, pero tú sabes, no te vas a hacer. Allá, a Tenaire, a Tenaire.com, la gente que están activos. A Joaili. Están como un Bluetooth activo esa gente allá en Tenare. A Joaili, de la de nosotras. ¡Ya! ¡El público! Esto va para Facebook. Mi gente, ustedes tienen que ver ese video porque este video está demasiado espléndido. Espléndido. ¿Ustedes saben qué es eso? Espléndido. ¿A ustedes no saben qué es eso? Pero se escucha lindo. Corte esa vaina, loco.